Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a estar probando una nueva base y un nuevo corrector que estuvo sacando Urban Decay, que se llama Stay Naked. Estoy muy emocionada de probar esta nueva base. Creo que no he probado anteriormente una base de Urban Decay, no estoy muy segura, no recuerdo muy bien, así que por eso me emociona probar esta base. Sé que los correctores sí los he probado anteriormente y la verdad me han gustado bastante, así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal, un botoncito allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Y por supuesto, como siempre, estuve comprando mi base en Ulta. ¿Qué pasa, Ulta? ¿Dónde está mi sponsor? La verdad, lo estoy esperando. La mayoría de las cosas por lo general lo compro en Ulta porque la verdad me gusta muchísimo, tiene muchos beneficios, muchos cupones, muchos puntos, entonces eso ayuda bastante. Por alguna razón Urban Decay a veces me manda cosas, a veces no me manda cosas, entonces dije, no me voy a poner a esperar, mejor voy, lo compro, lo pruebo aquí con ustedes. Así que como les dije al principio del video, vamos a estar probando la base Stay Naked Weightless Liquid Foundation Up to 24 Hours Wear. Y vamos a estar probando el Stay Naked Correcting Concealer Up to 20 Hours Wear. Cuando dice Up to 24 Hours Wear, este dice que te puede durar hasta más de 24 horas. No necesariamente te va a durar esas 24 horas. Entonces ahí está, el empaque la verdad me gusta. Los dos son idénticos y vamos a ver qué promete esta base. Voy a pasar por acá a la página de Ulta a ver qué dicen de esta base. Para empezar, esta base tiene un costo de $39. Por cierto, yo tenía como 300 puntos, que lo que quiere decir que son $9 menos, entonces la base terminó saliéndome en $33.84, para que tomen eso en cuenta. Y por acá dice que por supuesto es una base que es ligera, que tiene 50 tonalidades, que es una base waterproof, long wearing foundation, que se siente como una segunda piel, que es una fórmula flexible y que no solamente se siente bien, sino que también se ve bien y que minimizan los poros. Eso es lo que dice aquí en la página. Por acá dice también, si quieres una cobertura ligera, que utilices una brochita que es para colocar rubor, que sería como este tipo de brochitas, dice ahí. Que si quieres que sea una cobertura más ligerita, utilices este tipo de brochita. Que si quieres una cobertura media, que utilices una esponja. Y que si quieres una cobertura alta, que utilices una brocha. Como siempre les he dicho, las brochas por lo general da mucho más cobertura que las esponjas. Entonces eso es lo que dice aquí, así que vamos a pasar ya a utilizarlo. Por cierto, yo lo estuve comprando en la tonalidad 51WY, que lo que quiere decir que es medium. La W quiere decir que es una tonalidad warm y la Y quiere decir que tiene un subtono amarillo. Eso sí, cuando fui a Ulta a ver las tonalidades, a pesar de que tienen 50 tonalidades, siento que no tenían muchas tonalidades con subtonos amarillos, a pesar de que ellos aquí indican que este tiene un subtono amarillo. Sentía yo por alguna razón que tenía como un subtono más a lo naranja. Entonces yo estuve probando este y sentí que este sería el tono de mi piel, espero y lo sea. Vuelvo y les digo, 51WY, el empaque la verdad me encanta. Siento que Urban Decay saca unos empaques muy bonitos, así que vamos a pasar a probarlo. Como pueden ver, viene con su respectiva pompa. Como siempre saben, de un lado vamos a utilizar la esponjita y del otro lado vamos a estar utilizando una brocha. Al colocar el producto en la esponjita, puedo notar que es bastante, bastante líquida. Entonces vamos a ver qué tal se ve con la esponjita, porque como dicen ellos, según con la esponjita, esto nos va a dar una cobertura media. Y ahí está la base con la esponjita. En definitivo, con la esponjita nos dio una cobertura media, porque pueden notar mis imperfecciones ahí que siempre lo tengo. Entonces sí, tienen razón, es una cobertura media y por los momentos puedo decirles que se siente muy ligerita, como si no tuviese absolutamente nada en el rostro. Ese sí puedo decirles que es un super plus, porque eso me agrada. La tonalidad, viéndolo así, ustedes lo pueden ver, yo siento que sí tiene como ese subtono un poquito amarillo, pero sigue siendo un poco naranja. No sé cómo ustedes lo aprecien, pero voy a pasar a colocarme, por supuesto, una segunda capa en donde están mis imperfecciones, que vamos a colocar un poquito sobre esta área.
Con una segunda capa sí pueden notar que sí cubrió mejor esta zona de mi rostro. Por alguna razón cuando me la estaba colocando dije, por ningún lado vi que dijera qué tipo de base es esta. O sea, en el sentido de que sí es una base que te va a ser luminoso, satinado, mate. Entonces aquí esta partecita de la cajita dice que es un Real Skin Matte Finish. Lo que quiere decir es que va a dar como una definición mate. También dice que es una fórmula vegana y que esto no se transfiere. Esperemos y no, porque como pueden ver cargo una blusita blanca, entonces esto sería excelente. Entonces ahí se ve la base, dice que tiene una definición mate, sí puedo ver que es un poco mate, así que ahora vamos a pasar de este lado del rostro y vamos a estar utilizando la brochita. Y la brochita que va a estar utilizando, por supuesto, es esta, la de Morphe, la M439, y vamos a pasar a colocarla. Si ustedes se dan cuenta, no me estoy colocando ningún tipo de primer ni nada por el estilo. Y la razón es, no quiero que ningún tipo de primer me cubra mis poros ni nada por el estilo, ya que esta base según cubre los poros. Entonces no me estoy colocando ningún tipo de primer. Aquí se ve la base con la brochita. Dice que según con la brochita da más cobertura, pero ustedes pueden notar ahí que en definitivo pueden todavía notar bastante mis imperfecciones, mi lunar. Obviamente yo no pretendo que la base me tape mi lunar, porque tampoco es una base que dice que es de cobertura alta, pero dice que puede ser de cobertura alta si lo haces con la brochita. Ahí pueden notar que en definitivo tendría que colocar una segunda capa para que me dé esa cobertura alta. Entonces voy a pasar a colocar otro poquito más y solamente en esta área del rostro, que como saben siempre es donde batallo un poquito más por mis pecas, mis lunares y todas las cosas. Vamos ahora a pasar al corrector y este lo estuve comprando en la tonalidad 50W Y. Nuevamente 50 quiere decir que es de las tonalidades medium, W quiere decir que es warm y Y quiere decir que es amarillo o yellow. Y al sacar el corrector, este se ve algo así. Creo, si no me equivoco, ellos descontinuaron el corrector anterior Naked que ellos tenían, que por cierto, yo lo tengo en algún lugar, no sé dónde, pero sé que lo tengo en algún lugar. Y me gustaba mucho porque era un corrector bastante ligerito. Me gustaba mucho para utilizarlo a diario porque era un corrector bastante, bastante ligerito. Entonces, por lo menos al diario, cuando yo voy a trabajar, que si a veces me quiero maquillar para ir a la escuela y todo eso, me gusta utilizar cosas que sean ligeritas. Entonces me gustaba mucho ese. Vamos a ver aquí en Ulta, a ver qué nos promete este corrector. Este tiene un precio de $29, que es vegan, que tiene 25 tonalidades, que es flexible, que te va a dar una definición mate, que te va a cubrir y que te va a iluminar. Vamos a ver aquí en esta partecita, dice, y bueno, no dice más nada, no dice tantas cosas como la base. La verdad, el empaque de esta nueva colección me encantó, no sé si es porque tiene esto rose gold, pero me gustó muchísimo, así que vamos a pasar a colocárnoslo. Ok, pensé que iba a estar muy oscuro porque a veces siento que me coloco los correctores muy blancos, o cuando por lo menos los compro online siento que los compro muy blancos. Por lo menos este y el de Too Faced son tonalidades que no son tan blancos. Creo que es una tonalidad perfecta para el tono de mi piel. Así que vamos a pasar a difuminarlo. Y así se ve el corrector al difuminarlo. Este corrector siento que tiene un poquito más de cobertura que el corrector anterior que ya descontinuaron. Me agrada porque no es que tenga una super cobertura, pero sí tiene un poquito más de cobertura que el otro. Y la tonalidad me gustó muchísimo. Creo que fue perfecto para el tono de mi piel. Creo que si fuese un poquito más clarito a lo mejor y no me molestaría. Pero también, como les digo, a veces siento que me coloco correctores extremadamente blancos, entonces pareciera que la base me quedara muy blanca. Entonces ahí está, está muy bonito y siento que el corrector no se mete para nada en las arruguitas debajo de los ojos, así que
El corrector me está gustando. Voy a pasar a terminarme, chicos, el maquillaje, el resto del rostro. Y ahorita pasamos a hablar un poquito más de estos productos. Y bueno, chicos, ya que regreso con ustedes y con el resto del maquillaje ya terminado. Como pueden ver, no me estoy colocando ni pestañas, ni me estoy maquillando ni nada por el estilo, porque hoy tengo un día muy, pero muy ocupado, muy ajetreado. Y fue el mejor momento para poder poner a prueba esta base y este corrector. Pero hablándoles un poquito, luego de que me estuve colocando el corrector y me dejé sentar la base un poco, dice que es lightweight, pero luego que dejé que se asentara, como que está totalmente mate y se siente como si tuviese la cara como jalada, porque se siente muy reseco en la piel. La verdad, viéndomelo así, la base es una base muy bonita, pero sí siento que me reseca mucho la piel, y entonces eso es algo que personalmente no soy muy fan, que digamos. Pero el resto creo que sí se ve bonito, que sí tapa los poros. No estoy muy segura de eso, porque aquí colocando la cámara más de cerca, no sé si ustedes lo puedan ver o no. Creo que sí, sí se me ven como los poritos. Entonces, de que lo tape, no estoy muy segura de eso. Y la tonalidad la siento un toquecín más oscura que el tono de mi piel, pero creo que ustedes lo pueden ver bastante bien en cámara. Entonces, así con estos productos de Urban Decay. Como ustedes saben, vamos a estar poniendo la base a prueba. Por lo general no utilizo bases por más de 24 horas, lo más que puedo utilizarlo son como unas 9-10 horas, depende de lo que esté haciendo durante el día. Apenas son las 12, lo más probable es que como a eso de las 10 vuelva, entonces imagínense, sería casi 12 horas. Entonces eso es lo que vamos a estar poniendo a prueba el día de hoy. Como les decía, tengo un día muy ajetreado, muy ocupado, y no lo voy a poder llevar conmigo para mostrarles cómo se ve la base durante todo el día. Yo sé, me van a odiar por eso, pero es que ya se empieza la universidad, necesito hacer un poco de papeleo en la universidad. Así que vamos a ver qué tanto nos va a durar esto. Y casi se me pasaba que esto dice que no se va a transferir, entonces vamos a ver si eso es verdad o no. Y lo voy a probar con esta blusita que ustedes me ven, que por cierto está muy, muy linda, que me llegó de estas compañías asiáticas. Si vieron el video, pues sabrán. Deséenme que no me tenga que cambiar, por favor. Oh, wow. Sí, es transfer proof. Wow. A ver, nuevamente. Oh, wow. Sí, es transfer proof. Ahí está. No sé qué tanto lo puedan notar, pero no tiene ni una gota de base. Así que, yay. Eso es otro super plus para esta base. Vamos a ver cómo nos va durante todo el día. Así que nosotros nos vemos dentro de 8, 9, 10 horas. No lo sé. Chicos, ya por fin regreso aquí a casa. Y quiero pasar por acá para mostrarles ya cómo está la base. Les cuento que son como las 10 y algo. No tengo el teléfono ahorita aquí, pero la base se ve algo así. Como pueden ver, tengo ya desgaste por esta partecita de la nariz. Como les digo, uno a veces cuando come, por lo menos yo como muy picante, entonces a veces uno moquea y pues se tiene que limpiar. Pero yo viéndome la base ahí, les puedo decir que la base está intacta. Intacta, intacta ahí. Eso sí, siento que ya en mi zona T, que es esta área, ya tengo por supuesto grasa, pero la base sigue estando ahí. Otra cosita es que siento que la base se me oxidó muchísimo. No sé qué tanto ustedes lo puedan notar, a lo mejor y no mucho, porque esta cámara de vlogs pues ayuda muchísimo a que la imagen sea más clara, lo normal y así. Pero sí siento que se me oxidó muchísimo la base, que tiene el subtono naranja, para nada amarillo. El corrector también está ahí, intacto, no se ha movido, se ve bastante bien. Eso sí, también el corrector siento que me quedó ya un poquito oscuro, pero el resto, chicos, les puedo decir que la base sigue ahí. El rostro se ve bastante bonito. Lo único que les pudiese decir, obviamente ahorita que he sudado y todo eso, ya no siento mi cara como tan apretada. Pero esto es en definitiva una base para personas de piel grasa, porque es bastante reseco y se mantiene bastante bien durante el día. Y yo les pudiese decir que hasta ahorita, al final, es que veo que me ha salido grasa, porque durante todo el día no me había percatado o no se me notaba así la grasa. Pero si pueden ver ustedes, pues la grasa es como
muy mínima, muy 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 mínima. Entonces esta base, como les digo, es una base para personas de piel grasa, pero si eres una persona de piel seca o de piel combinada, te recomiendo que te hidrates bastante la piel, utilices primer que hidrate para que no sientas la cara tan acartonada. Así que sí, chicos, ese es mi punto de vista. Vuelvo y les digo, me parece una hermosa base, me gustó bastante porque me duró muchísimo durante todo el día, y sí es una base que en definitivo no se transfiere para nada. Ahí lo pueden ver, miren, para nada se transfiere. Entonces me gustó, de verdad que sí me gustó. Pero sí, chicos, díganme ustedes allá abajito si ya probaron esta base, si les gustó, si no les gustó, qué les parece, cómo se me ve. Lo voy a estar leyendo. Pero bueno, chicos, yo me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este videito, y si fue así, no olviden regalarme esos deditos de arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto, no se les olvide seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nosotros nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao!